Bueno, nuevo día y tenemos dos mazmorras más de la bruma. Vamos a empezar con la prueba de atrición. A ver qué consiste, lo que nos dé esto, como siempre. Completa la prueba de atrición y causa 20 reacciones de florecimiento. Vale, pues florecimiento, tenemos que utilizar dendrohidro, así que no hay problema. Supongo que nos darán personajes dendrohidro, así que lo haremos bastante sobrados. Vamos a ver qué enemigos hay en esta parte. Tenemos dragartos, samuráis, eremitas, gilichurs, slims, magos y de esto, y fatui. Bueno, pues está bastante bien. Vamos a darle, como siempre habrá que hacer las tres puertas y demás. Ir al desafío. Bueno, pues, oh, mira, podemos usar Coco, maravillosa. La acusa, seguro. Y nos vamos a poner, ¿qué hago? ¿Doble dentro? Es que con Coco, prácticamente Coco en solitario se lo hace todo. O sea, curación de Coco va sobrado. Entonces podríamos poner doble dentro. Y así vamos 2 y 2. Y así de esto. Usaremos a Nilou de DPS y demás. Personajes de prueba. Y bueno, vamos a darle a empezar y a ver qué tal se nos da esta mazmorra. Bueno, como en toda mazmorra de la bruma, podemos consultar el mapa. Apretamos el botón y tenemos aquí lo que nos pide. Tenemos el mapa ahí a la izquierda. Tenemos las tres zonas que están haciendo un triángulo. Y podemos ir a por las T's, que son lo que nos daría bufo, pero no son necesarias. Realmente, haciendo los tres triángulos, tendríamos que tener suficiente para completar. Entonces estamos aquí. Y bueno, vamos a ir a hacer las tres llaves, digamos. Se pueden hacer las T's, que son los desafíos, que nos dan bufos extra, pero realmente no son necesarios. O sea, haciendo las llaves y abriendo la parte final, ya tendríamos todo listo. Y sacamos a nuestra amiga DPS, que es la Nilou. Hostia, que es el florecimiento. Lo mismo de antes. Un poquito, aunque no es necesario, tenemos esto y por otro tenemos la Nilou y hacemos florecimiento. Bueno. Primera hecha. Tenemos la primera hecha. Vamos a seguir a la siguiente. Se pueden desactivar. Bueno, pues, ah, vale, no. Puedo venir por aquí, escalar por aquí. O hacemos así. Y ya está. Vale. Esto sería el desafío, que no lo voy a hacer porque digamos, no son necesarios. Nos dan bufos, pero tampoco son necesarios. Así que vamos para adelante. Y siguiente llave. Aquí tenemos la siguiente llave. Vamos aquí. Sacamos a sacarlo por ahí. Sacamos a Coco un poco y Nilou a Coco. Sacamos a Coco, y ya está. Ala, segunda llave, ¿cómo vamos de...? Podemos consultar en cualquier momento también cómo vamos. Ahora mismo ya he hecho los florecimientos, los he hecho de sobra. Y nos quedaría una última llave. Que en principio... supongo que estará tirando por allí. Ah, nos la marca aquí, ¿ves? La última nos la marca, esto es perfecto. Vamos por aquí. Realmente llevando a Coco no es necesario curarnos. Coger la curación esa que había ahí, porque Coco cura muchísimo. O sea, lo que es la medusa de Coco es de los mejores supos que hay en el juego. Bueno, vamos a... luego de esto sacamos medusa. Sacamos la hostia. Lo menos castigo con el florecimiento y matas a la... pues lo tenemos. Podríamos hacer los desafíos, pero lo que digo, no son necesarios. Y total, tampoco no hay recompensas extras que nos den por hacer los desafíos. Por tanto, no es interesante. Así que vamos a abrir la puerta y vamos a completar el dominio. Completa el desafío final. Va. Jacuzzi. Desafío final. A ver qué nos pone aquí. 6 samuráis, tenemos estos 4 y luego tenemos... Y ahora voy a hacer arcos. Los juntamos. Y nos ocupamos de esto un poco. Y nos planea el DPS con el... Ahí está. Pues ya está. Sencillito, rápido de hacer. Hemos hecho todos los desafíos. Vamos a reclamar las recompensas. Bueno, reclamamos las recompensas de esta primera mazmorra de la bruma. Que bueno, bastante sencillita. Tenemos las dos recompensas. Que como siempre podemos hacerla con nuestros personajes, si los tenemos más subidos o mejor equipados. Los personajes que nos dejan podemos usar los nuestros, que con nuestros personajes seguramente será más fácil. O podemos usar los personajes de prueba, que como habéis podido comprobar se hace bastante fácil, ¿eh? He hecho 71 florecimientos, solo nos pide 20, así que bastante sencillito. Y ya está, por aquí lo vamos dejando. Gracias por vuestro tiempo, saludos y hasta la próxima.